primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. No ha podido arrastrar. Aleluya. Gloria al Señor. Somos ese ejército de la séptima estrella. Aleluya.
canción. La tercera parte de mi estrella, él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. Thank you.
Bajo la séptima cruz.
Sky. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Pásate. Amén, amén, hermanos, hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este compañerismo de este grandioso día. Vamos a darle gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por darnos la vida. Gracias, amado Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos permites, Señor, juntarnos a través de estos medios, Señor, para poder tener un compañerismo contigo a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio, Padre amado. Tú dijiste, Señor, en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros. Oh, Padre amado, todo ha concluido, Señor. Todo ha pasado ya. Pero tú, Señor, enviaste en este último tiempo, Padre amado, un mensaje glorioso que rodeará por todo el mundo, Señor. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias por ese grandioso conocimiento que tú nos estás haciendo llegar a través de estos preciosos mensajes, Señor. Y agradeciendo a aquellos varones, Padre amado, quienes pudieron transcribir, hicieron el esfuerzo por transcribir estos gloriosos mensajes para que nosotros podamos leer tan fácilmente. Pero no es tan fácilmente, es fácilmente humanamente, pero cuando tú vienes en la cena nos haces conocer muchas cosas, Señor. Entonces permite que entremos en la esencia de tu palabra, Padre amado, para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de la lectura de los mensajes, Padre amado. Muchas gracias, los hermanos y hermanas que estarán en la cena. Señor, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que lo hagamos con mucha rectitud, con mucha frontalidad, con mucha reverencia, Señor, y mucho respeto, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva. Palabra eterna que nos llevará a eternidad, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú estés en la cena, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tú estás, Señor, porque tú en este último tiempo tú enviaste el Espíritu Santo, Padre. Porque los 4,000 años atrás tú enviaste a los grandes profetas, Señor, pero en estos 2,000 últimos años tú enviaste unciones, oh Padre amado, porque habían mensajeros que iban a actuar, Señor, en estos últimos 2,000 años, Señor. Ahí estaba la unción del león de la tribu de Judá, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila en este último tiempo, Señor. Es por esa razón que tú enviaste también ese Santo Espíritu para que recepten, Señor, para esas personas con percepción profética y lo captarán, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, y agradeciendo que tú nos has dado la vida para actuar en este último tiempo. Muchas gracias por este gran privilegio. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, predicado en Carlton, North Carolina, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1956. Voy a dar lectura los párrafos 39 dice así. Párrafo 39 al 44. ¿Alguien más? Justo ahora, Señor Dios, ¿qué hace que un hombre se abra camino? Lo que los hace ir directamente a sus vidas,
la predicación del Evangelio. ¿Qué hace que un cristiano se pare y camine enfrentando la muerte sin ni siquiera parpadear? Es Jehová Jiré. Él ha provisto una manera, un camino de escape. ¿Lo quieren ustedes? Dios le bendiga, Señor. Quizá usted ha hecho muchas cosas buenas. Yo no lo dudo en lo absoluto. Esa es la cosa más grande que usted ha hecho en su vida. Cuando usted levantó su mano a su Creador y dijo, ahora yo creo. Alguien más estaba mirando a un papá justo en este momento, levantando su mano. Pienso en mi propio padre. Él ha cruzado para el otro lado y sus quejas cayeron en mi brazo cuando un doctor le dio una dosis de medicina que lo mató con una sobredosis de estricnina. Y eso lo mató. Y él volteó a verme, sus pequeños ojos irlandeses. Desearía verlo hoy caminando a través de estos pasillos. Pero allí está el papá de alguien más. ¿Lo aceptará, hermano? ¿Cree en el Señor? Muy bien. Párrafo 40. Alguien que está descarriado entonces levantará su mano y dirá, Dios, yo quiero regresar, me siento condenado el día de hoy. Yo quiero regresar a Cristo, ¿me recibirás de nuevo? ¿Levantaría su mano? ¿Alguien? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. ¿Alguien sin el bautismo del Espíritu Santo y que deseen ser bautizados en el cuerpo de creyentes por el Espíritu Santo? Solamente hay un bautismo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El agua es solamente un tipo. ¿Levantaría su mano? Dios le bendiga. Maravilloso. Una docena de manos. Párrafo 41. Ahora, Padre Celestial, yo te los entrego a ti. Tú has dicho en tu divina palabra, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Vean a esas personas a levantar sus manos y observen cómo cambian sus semblantes. Seguro, usted no puede actuar en el orden de Dios sin que algo suceda. Ahora, gracias, Padre, que ellos ahora tengan vida eterna. Ellos nunca perecerán o nunca vendrán a juicio. Tú lo dijiste, yo te creo. Y aquellos que se han desviado, tráelos ahora, habla a sus corazones. Oh, el camino de un transgresor es duro. Su camino no es más que problema, cansancio, temor. Dios, que en este momento tú le quites todos los temores. Pon tus brazos alrededor de ellos. Regresa al redil, mi hijo. Ese soy yo hablándote. Es mi voz, esa voz apacible. Dios conoce a los que quieren el bautismo del Espíritu Santo. Para que la gloria de Dios golpee este edificio en esta tarde y que cada uno de los que estén aquí reciba el bautismo del Espíritu Santo, concédelo, Padre. Que esta pequeña iglesia crezca y prospere. Yo te los encomiendo a ti ahora, creyendo tu palabra y tomando tu palabra, Señor. Alguna de estas personas no volveré a ver hasta que me encuentre delante de tu rostro. Entonces yo los veré. Y ellos nunca olvidarán este día. Ellos no pueden levantar su mano y aceptarte sin tener vida eterna. Tú lo dijiste así, Señor. Si debajo de esa mano hubo el fundamento de un corazón verdadero y honesto, algo sucedió. Eres tú aquel que dijo la palabra. Ellos nunca perecerán, nunca vendrán a juicio, pero han pasado de muerte a vida, porque ellos creyeron. Ahora son tuyos, Padre, te lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 43. Odio tener que dejarlos. Dios le bendiga, Carolina. Por todos los lugares, yo solamente les diré adiós. Ahora, porque si el Señor Jesús viene en el poder de su unción, yo no sé cuándo ellos me sacarán de aquí. La única manera que tengo de saber es que el hermano Wood o alguno de ellos suba hasta aquí y empiece a darme una palmadita en el costado. Yo sé entonces que tengo que dejar de orar. Ven. Yo no sé, cuando estoy allá arriba me siento como si fuera un gigante. Cuando estoy aquí abajo estoy bien, pero solo salgo de eso una vez. ¿Cuántos alguna vez han escuchado que los poetas y los profetas siempre fueron considerados un tanto de locos o algo neuróticos? Seguro, ¿cuántos han escuchado alguna vez de Stephen Foster? Ustedes debieran de conocerlo. Escribió las mejores canciones folclóricas de América.
el viejo negro Hoy, los viejos parientes en casa, el río Shumanik, el viejo hogar en Kentucky. ¿Sabían ustedes que en cada ocasión que se inspiraba y escribía esas viejas canciones, luego se emborrachaba? ¿Sabían ustedes que finalmente, después de haber escrito una famosa canción, llamó a su sirviente, tomó un rastrillo y se suicidó? Párrafo 44. Por último, ¿cuántos alguna vez escucharon de William Copley? Veamos sus manos. ¿Cuántos han escuchado alguna vez este canto? Hay una fuente sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo de su raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. William Copley escribió eso. Yo me paré en su tumba no hace mucho, hace 2 o 3 años, en Londres, Inglaterra. Yo tuve que derramar una lágrima. Él era considerado un poquito loco. Ustedes saben después que escribió ese canto. ¿Alguna vez han leído la historia de eso? Él se subió a un taxi y trató de encontrar el mismo río, Seine, para suicidarse. Él se salió de la inspiración. ¿Ve? Él no sabía en dónde se encontraba. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje glorioso. Jehová Jireh. Continúe la lectura, hermana Reina, en los párrafos 45 al 50. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, párrafo 45. Miren a Jonás, el profeta. Después que Dios lo mantuvo vivo por 3 días en el vientre de una ballena, salió y entregó su profecía de tal manera que una ciudad del tamaño de Luis, Missouri, se arrepintió. Les pusieron saco de silicio a sus animales. Y luego él se subió a una colina y después que la inspiración lo dejó, un pequeño gusanito salió y cortó una calabacera. Y él oró a Dios para que le quitara la vida, ¿ven? Simplemente parecido a un neurótico. Miren a Elías, quien llamó que no viniera la lluvia, y no vino por 3 años y 6 meses. Luego llamó la lluvia de los cielos, y luego llamó fuego de los cielos el mismo día. Y cuando el Espíritu Santo lo dejó y la visión quedó completa, el Señor le dio a comer unas tortas, lo puso a dormir, lo despertó como a la hora o dos y lo volvió a alimentar. Y él estaba tan inconsciente al punto que anduvo vagando por el desierto por 40 días y noches. Y cuando Dios lo encontró, ¿cuántos saben en dónde lo encontró él? Metido en una pequeña cueva. ¿Es eso correcto? No sabía en dónde estaba, vagando alrededor, ¿ven? ¿De qué habla? Hay una tierra más allá del río. Eso es correcto. No hay necesidad de tratar de explicarlo. Usted no puede. Si profetas y demás no pudieron explicarlo, ¿cómo pudiéramos nosotros? Es solo la verdad. Eso es todo. Párrafo 46. Ahora, ¿cuántos están aquí por primera vez? Veamos sus manos. Solo miren las manos. Dios les bendiga. Mucho gusto de tenerles. No puedo hacerle mucha justicia, amigos, en tan poquito tiempo para explicárselos. Yo solo quiero preguntarles algo. Y estoy seguro que aquellos que vienen por segunda vez me tolerarán un minuto. Mi afirmación es esta. Que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia así lo dice. ¿Los nuevos entienden eso? Digan amén. La Biblia, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, reclamó que él iba de vuelta al Padre en forma de espíritu, pero que vendría en la forma del Espíritu Santo y que moraría para siempre con nosotros. Y las mismas obras que él hizo entonces, él las haría a través de su iglesia hasta que él viniera otra vez. Amén. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Digan amén. ¿Ven?
Él lo prometió. Él dijo un poquito. Y el mundo, entre paréntesis, ahora, ¿qué es el mundo? La mentalidad mundana, ¿ven? La gente con mentalidad mundana, miembros de iglesias y demás, no me verá más. ¿Acaso los miembros de iglesia de aquel día lo vieron a él en realidad? No, señor, no, señor. Ellos nunca lo vieron a él a la luz de quién era él. Vieron su cuerpo corporal porque tenían el sentido de la vista, aquellos que podían ver. Aquellos que no podían ver, él les dio la vista para que pudieran ver. Él les dijo a ellos, hubiera sido mejor para ustedes haber nacido en ciegos, entonces ustedes no conocerían pecado. Párrafo 47. Pero miren, ellos lo vieron en la luz de que él era un ser humano, pero no lo vieron en la luz del Hijo de Dios, porque ellos dijeron que él era el diablo y uno que leía las mentes. Belcebú, el príncipe de los adivinos. Pero había una gente entonces quien creyó en él. ¿Es eso cierto? Era llamada la gente común. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué tenía de diferente él a cualquier otro hombre? Ahora, si podemos encontrar lo que él era entonces, él es el mismo hoy. Si él es el mismo, si él resucitó de los muertos y todos los que creen que él ha resucitado de los muertos y que está vivo hoy, diga amén. La congregación responde amén. Eso significa así sea. Párrafo 48. Ahora, yo solo estoy obteniendo la aprobación de ustedes. Ahora anoten. Luego, si este libro se cayera al piso y yo pongo este otro libro en su lugar, eso no es resurrección, eso es reemplazo. Pero si este libro se cae, si es resucitado, si se levanta de nuevo, es el mismo libro. Entonces, Jesús en la resurrección, para mostrar que no es otro, alguien más o algo más, él tiene que ser el mismo. Ahora, él no fue un gran teólogo, él no fue un erudito, él nunca fue a algún seminario, él no tenía ningún grado, no hay un registro en ninguna parte donde él haya ido alguna vez a una de las escuelas o a cualquier cosa parecida. Pero los mejores entendidos venían a él por sabiduría. Sus discípulos eran ignorantes y sin letras. Dice la Biblia, todos excepto uno, fue Pablo. Y Pablo dijo, tengo que olvidar todo lo que alguna vez aprendí para poder conocer a Jesucristo. Amén. Algunas veces nosotros tenemos que hacer eso también. Olvide lo que usted sabe para que pueda aprender a Cristo. Párrafo 49. Pero ahora, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Cuál era la postura? ¿Por qué un pequeño tipo como él, sin hermosura, para que le deseemos, probablemente de hombros encorvados, él solo tenía 30? La gente dice que él se miraba de 50. Pues dijeron, eres un hombre que todavía no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Él tenía solamente 30 años. Su obra debió haberlo sometido a mucha presión. Probablemente su barba se había puesto un poco canosa y su cabello canoso. ¿Y tú dices que has visto a Abraham? Él dijo, bueno, antes que Abraham fuese, yo soy. Párrafo 50. Ellos sabían quién era el que estaba hablando a través de esos labios. Ese era Dios hablando a través de sus labios. Y yo dije aquí no hace mucho, la mujer que me dijo que yo le ponía mucho énfasis a Jesús sobre siendo él divino, él era divino. Y él todavía es divino. Ustedes, gente,
que solamente quieren creer que él era solo un profeta, vergüenza les debería de dar. Si él solo es un profeta, estamos perdidos. Eso es correcto. Si él era algo menos que el Dios Todopoderoso, estamos perdidos. Eso es correcto. Ella dijo: Señor Branham, si yo puedo probarle que Jesucristo, que él era solo un mortal y que él no era divino por la Biblia, ¿lo creerá usted? Yo dije: si la Biblia así lo dice, sí, porque esa es su palabra. Ella dijo: yo se lo probaré. Ella dijo: cuando él fue a la tumba de Lázaro, San Juan 11, dijo: la Biblia dice que él lloró. Y si él era divino, no podía llorar. Yo dije: dama, eso demuestra qué tan pobres son sus ideas. Yo dije: él era un hombre, pero él era Dios hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh. Hermana Edith, Dios le bendiga. Continúe a través de los párrafos 51 al 55. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando el mensaje Jehová Jireh, párrafo 51. Eso es lo que engañó a esos judíos. Ellos vieron al hombre. Dijeron: ahora miren, escuchen la clase de lenguaje que él usa. Su gramática, qué tan mala era. Él hablaba como la gente común, porque ellos eran los que lo escuchaban. Y mira cómo se viste, pues esa vieja túnica se ha lavado muchas veces, está desgastada, tejido completamente sin una sola costura. Marta y María la hicieron para él. Miren a ese tipo. ¿Me quieres decir que él conoce más al respecto que nuestros rabinos, eruditos y sacerdotes y sumos sacerdotes y cosa que estudiaron toda su vida? ¿Quién es él? Fíjese que él nació con un nombre negro detrás de él para comenzar, como un hijo ilegítimo. ¿Quién eres tú para que nos enseñes sabiduría? Ellos dijeron: ¿de qué escuela salió él? ¿De dónde obtuviste estas cosas? Oh, vaya, esa blasfemia. Yo le dije: sí, dama, él sí lloró cuando fue a la tumba de Lázaro. Él es un hombre entre los hombres. Pero cuando él se paró, enderezó sus pequeños hombros y dijo: Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y volvió a vivir. Ese fue más que un hombre. Ese era Dios. Amén. 52. Él era un hombre cuando bajó de la montaña una noche con hambre, buscando alrededor algo que comer. Él era un hombre cuando no pudo encontrar algo de comer en aquella higuera. Ese era un hombre con hambre. Pero cuando él tomó los 5 panecillos y los 2 peces y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre allí, seguro. Él era un hombre aquella noche en aquel pequeño barco, allá afuera en ese mar con olas tormentosos. 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. Y ese pequeño barco flotaba como un corcho en el lugar. Él era un hombre acostado allí tan cansado y fatigado al punto que las olas no lo despertaron. Pero cuando él se levantó, puso su pie sobre la proa del barco y miró hacia arriba y dijo: calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre, ese era Dios, verdaderamente. Él clamó por misericordia en la cruz. Él clamó como hombre cuando se estaba muriendo. Pero cuando él resucitó una mañana de Pascua, él probó que era Dios. Amén. Él es uno resucitado. Él era un Dios hombre. Dios estaba en Cristo. 53. Él dijo: porque esa es la razón por la que la gente no podía entenderle a él. Algunas veces era Cristo hablando,
fuera el Hijo hablando. Otras veces era el Padre hablando. Él era una persona dual. Él era un hombre. El Hijo. Dios estaba en él. Se estaba tabernaculizando en él. Pero, ¿qué hizo él? Anduvo él diciendo, yo soy el sanador. Por lo contrario, él dijo, yo no soy el sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Y en San Juan, el capítulo 19, cuando él fue cuestionado por haber pasado entre un grupo de lisiados, cojos, paralíticos, secos, gente ciega, y sanó a un hombre que estaba sobre un lecho. El Padre le mostró que fuera allí y sanara. Se alejó y dejó al resto de ellos postrados allí. Ellos lo cuestionaron. Un hombre cargando su cama en el sábado. Escuchen lo que él dijo. San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es eso lo que él dijo? Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero en visión lo que tengo que hacer. 54. Retroceda un poco en su vida al comienzo de su ministerio, en solo un par de lugares para los recién llegados. Y luego cerraremos. Miren, cuando Felipe se convirtió, fue y encontró a Natanael y dijo, ven, ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael había estado orando debajo de un árbol. Él dijo, ahora, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo, ven y ve. Esa es la mejor manera de averiguarlo. Ven y ve. Él llegó y se paró en la línea de oración, tal vez donde estaba Jesús, o en la audiencia donde Jesús, en cuanto lo miró. Él jamás lo había visto en su vida. Parado allí, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues escuchen ahora atentamente. Él dijo, por cierto, rabí, entre paréntesis, reverendo maestro, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo me conoces? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Y cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara a una distancia de 15 millas, 24 kilómetros, rodeando la montaña, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Párrafo 55. Allí estaban los sacerdotes y los rabinos, los doctores, DD, WLD. Ellos dijeron, ¿saben ustedes quién es él? Él es uno que lee la mente. Él es Belcebú, el jefe de los demonios. Bueno, todo poder de todos los que leen la mente. Él es el jefe de todos ellos. Jesús se dio la vuelta y dijo, ustedes serán perdonados por eso. Ustedes hablan en contra del Hijo de Dios y les será perdonado. Pero un día el Espíritu Santo vendrá. Aleluya. Después que mi sangre sea derramada ya, para vosotros, ateos, sedientos de sangre, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dijo, cuando la sangre sea derramada y el Espíritu Santo venga y haga la misma obra que yo hago, si ustedes hablan una palabra en contra, nunca les será perdonado en este mundo ni en el venidero. ¿Cuántos conocen esa escritura? Tengan cuidado. Solo una palabra es todo lo que tiene que sacar de línea. Por tanto, ¿pueden ver en dónde me encuentro parado el día de hoy? ¿Quién soy yo para pararme aquí con toda esta clase de cosas? ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová Jiret. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 56 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jiret del 29 de abril de 1956, párrafo 56. Ahora,
¿Qué hizo este hombre en el cual este milagro se llevó a cabo? ¿Usted dice milagro? Él no fue sanado. Bueno, no tiene que ser una sanidad para ser un milagro. Hay toda clase de milagros, seguro. Fue un milagro que él sabía que estaba dejaba del árbol, debajo del árbol. Fue un milagro que él conocía quién era él. Fue un milagro que él conocía sus nombres. Así que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, porque yo dije, eso crees, cosas mayores que estas veréis. Esa era su señal, esa es la señal del judío, que él era el Hijo de Dios porque él pudo hacer esto. 57. Una mujer tocó su manto, se fue entre la audiencia. Esto es para los nuevos. Ella corrió a la audiencia porque había dicho en su corazón, si lo toco a él, seré sana. Luego, cuando ella hizo eso, se sintió satisfecha porque iba a ser sanada. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Pues ellos dijeron, ¿tocarte? La mujer y todos ellos dijeron, no, yo no fui. Todos lo negaron, dice la Biblia. Bueno, dijo, alguien me tocó porque yo me debilité. ¿Ven? Eso fue lo que causa. Aquí una debilidad es la fe suya, ¿ven? Y él dijo, yo me debilité. Virtud salió de mí o fuerza salió de mí. Virtud es fuerza, dijo. Fuerza salió de mí. Yo me debilité. Por tanto, él siguió buscando alrededor hasta que encontró a la mujercita. Él puso su mirada en ella. Ella tenía un flujo de sangre. Él dijo, tu fe, no alguna visión que yo haya visto, pero tu fe logró esto. Eso es correcto. Tu fe. Él ni siquiera sabía quién era ella o nada con respecto a ella. No había visión, solamente la fe de ella lo tocó a él. Dijo, tu fe te ha salvado. Si Jesús hizo eso en aquel día, él tiene que hacerlo hoy, si él ha resucitado de los muertos. 58. La Biblia dice que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, él está aquí en forma de espíritu. Usted puede tocarlo con su enfermedad. Ahora, para cerrar, y que el Señor les ayude a creerlo, si Jesucristo regresara, ahora, él no puede venir aquí en un cuerpo corporal. Cuando su cuerpo venga de la gloria, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. ¿Es eso cierto? Ahora, todos estos ismos alrededor, mis pobres pequeños hijos, tengan mucho cuidado mientras esperan, porque hay de todo en el mundo. Recuerden cuando todo, en los últimos días, la Biblia dice que el diablo andará alrededor como un león rugiente, maravillas mentirosas, engañando. ¿Es eso correcto? Y cuando todo el infierno se abra, recuerden que todo el cielo se abrirá también. ¿Ven? Párrafo 59. Y la Biblia dice que Janes y Jambres se levantarían en los últimos días y casi engañarían a los mismos escogidos. Tenga cuidado, hermano. Manténgalo justo en la palabra de Dios. Hay muchas cosas sucediendo el día de hoy que no vienen de la palabra. Ustedes déjenlo quieto. Quédense con la Biblia, porque la Biblia dice que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Pero cuando su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, ustedes conocerán su voz. A un extraño no seguirán. A mí no me importa si está saliendo aceite de las manos, pies y todo lo demás. Ustedes sabrán que eso no viene de la Biblia. Y ustedes se quedarán con Dios. Ahora solo observen toda clase de maravillas. Párrafo 60. Ahora recuerden, si Jesús ha resucitado de los muertos, Él está vivo y Él obra a través de su iglesia. Y Él ha puesto en la iglesia, ¿qué? Primeramente misioneros o apóstoles. Entre paréntesis, los dos son lo mismo. Uno enviado. Segundo, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Es eso lo que dice la Biblia?
Él puso 5 oficios en la iglesia: misioneros, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la perfección de la iglesia. Luego hay 9 dones espirituales que operan por el cuerpo. Ahora, uno de ellos es el don del conocimiento, el don de la sabiduría, don de lenguas, don de interpretación, y todas esas cosas son don de profecía. Ahora, hay una amplia diferencia entre el don de profecía y un profeta. Un don de profecía va de uno a otro, y antes de que la iglesia pueda recibirlo, tiene que ser juzgado delante de 3 jueces espirituales. Y si no llega a suceder, entonces está errado. Ustedes tienen el espíritu incorrecto entre ustedes, como el hablar en lenguas e interpretaciones. Allí es donde ustedes, gente pentecostal, bajaron la guardia. Yo no soy su juez, pero esa es la palabra. Eso es correcto. Ustedes se desenfrenaron con eso. Ustedes tienen que vigilar esas cosas, que se hagan decentemente y en orden. Absolutamente. Y cuando sale el mensaje, escúchenlo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Agradecidos a Dios por su mensaje. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 61 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Jehová Jireh del 29 de abril del año 1956, párrafo 61. Vengan al tabernáculo en alguna ocasión. Observen cómo se opera allá. Esas cosas tienen que ser cada palabra verdad. Si no es así, esa persona se va al altar y se le saca ese espíritu maligno de ello. Dios no miente, Dios dice la verdad. ¿Ven? Luego ustedes tienen a la iglesia en orden. Eso es lo que vamos a predicar cuando consigamos la carpa, para que podamos conseguir la gran iglesia y ver si Dios nos puede colocar a todos juntos. Todos esos dones van en la iglesia, pero la gente simplemente lo recibe y solo se van a cualquier dirección con ellos. Como Pablo dijo, la gente dice que ustedes están locos. Eso es lo que daña a la iglesia pentecostal. Ciertamente. Ustedes han tenido los dones, pero su pastor falló en... Discúlpenme, hermanos, no quise decir eso. Bueno, sí lo quise decir también. No me voy a retractar. No es mi intención herir sus sentimientos. A eso me refiero, ¿ven? Pero miren, ha fallado en colocar a la iglesia en el orden correcto. Eso es correcto. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Permita que esa iglesia entre en orden y observe. Entonces a todo el infierno desatarse. Sí, Señor, se juntarán. 62. Ustedes saben esto. El primer templo de Salomón de Dios fue cortado por todo el mundo. Y cuando lo juntaron, cada piedra encajó en su lugar. ¿Ven? La piedra principal, la que rechazaron, llegó a ser la cabeza del ángulo. Ahora, todos estos dones espirituales. Ahora, un don de profecía. Un don de profecía. Un profeta. Profeta nació, profeta, un don de profecía cae sobre uno y luego sobre otro, en uno y luego en otro. Simplemente está en la iglesia y todos los 9 dones espirituales deberían estar operando en cada cuerpo local. Sí, y debería haber jueces allí y así sucesivamente. Y la iglesia en orden, obrando correctamente. 63. Pero aún un profeta. Ahora, mire, Jeremías. Bueno, hay tantos. Tomaremos a Moisés. Él nació profeta. Elías.
Juan el Bautista se fue directamente al desierto. Vean, un profeta. Luego está Zacarías. Dios le dio a Zacarías. Dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Es eso cierto? Todos ellos tenían el así dice el Señor. No había jueces delante de ellos. Ellos tenían la palabra de Dios. Eso es correcto. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero a través en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, el que resucitó. Ahora, si Él está parado aquí con estos dones proféticos y toda clase de dones operando en la iglesia, ustedes deberían de creerle. ¿Lo harán ustedes? 64. Ahora, Padre Celestial, que tú concedas estas bendiciones esta tarde a esta gente mientras esperamos la continuación de tu Espíritu para bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, todos vamos solamente a... Siendo que me puse a enseñar, vamos a cantar solo cree. ¿Podrían hacerlo solo una vez? Como para volver ahora. Me pregunto, mientras estamos cantando esto, si Jesús apareciera aquí en esta... El Jesús resucitado, si apareciera aquí esa tarde en su cuerpo de gente y hace las mismas cosas que Él hizo allá atrás cuando estuvo aquí en la tierra, ¿lo creerán ustedes? Ahora mire, Cleofás y ellos, después de la resurrección, ellos pensaron que Él estaba muerto y estaba caminando con gente que lo amaba. Y muchos de ustedes aman al Señor, pero fallan en reconocer que todo el tiempo Él va con ustedes. Ese es el problema con la sanidad de ustedes hoy en día. Ustedes fallan en reconocer que Él está justo a su lado. Ojalá pudiera hacer que eso llegue a ustedes. Vaya, desearía que eso se empapara por ese lado a 5 costillas de oportunidad. ¿Ven? Si ustedes pudieran tan solo reconocer. 65. Mire a Cleofás y a ellos. Ellos iban caminando diciendo, bueno, me imagino que todo ha terminado. Él está muerto. Vimos cuando lo mataron. Vimos cuando la espada atravesó su corazón y murió el día antes de ayer. Y bueno, en todo caso, es mejor que regresemos a casa. Eso es todo. Sí, tienen una historia allá las mujeres. Dicen que lo vieron a él, pero por supuesto, escuchamos el reporte. Los judíos vinieron y se lo robaron. Lo sacaron a él. Me pregunto, ¿qué sucedió? Un extranjero salió caminando y dijo, buenos días, hermano. Buenos días, señor. Dijo, ¿por qué están tan tristes? Dijeron, eres un extranjero y no sabes que Jesús de Nazaret, a quien esperábamos que fuera el rey de Israel, está muerto. Este es el tercer día y así sucesivamente. Y pues él dijo, insensatos de corazón y tardos para entender. Observe, la primera cosa que hizo fue irse directamente a la escritura. Es a donde Jesús siempre nos llevó. Cuando usted ve a un hombre equivocado, esa escritura, usted esquívelo a él rápidamente. ¿Ve? Usted quédese justo en esa escritura. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, con el mensaje Jehová Jiré, predicado el día 29 de abril del año 1956.
Voy a lecturar en los párrafos 66 al 70. Párrafo 66. Él se fue directamente a las Escrituras y comenzó con los profetas y comenzó a explicarles el Antiguo Testamento lo que Dios debía hacer, levantar a Cristo y cómo Él moriría y resucitaría al tercer día y así sucesivamente. Y ellos no sabían que era Él. Caminaron con Él todo el día. Entonces, cuando llegaron a un lugar donde ellos iban a entrar, Él actuó como si iba más lejos. Ustedes saben, de esa manera Él actúa muchas veces. Ustedes piensan que Él los va a pasar de largo. Él no lo va a hacer. No se preocupen, Él no los va a pasar de largo. Así que Él solo actuó como si iba más lejos. Ellos dijeron, debes entrar y quedarte con nosotros. El día ya ha declinado. Tú debes. Ellos le obligaron a entrar. Él dijo, muy bien, cuando Él es invitado, vendrá. Por tanto, ellos entraron, cerraron la puerta. La pequeña mesera vino y dijo, ¿qué van a querer los caballeros? Ellos ordenaron el pan y lo demás. Y entonces ella se regresó y lo trajo, lo acomodó. Ellos le dieron las gracias. Y después Jesús hizo algo de la manera que Él solía hacerlo. Y Cleofás miró a su amigo, y su amigo volteó a verlo a él. Pues, él dijo, esa es la misma manera que Jesús lo hizo cuando él volteó hacia atrás y se fue. ¿No ven? Ellos no se regresaron rápidamente para discutir su religión. Ellos se regresaron para decir, ¡ha resucitado el Señor verdaderamente! Párrafo 67. Ahora nosotros no estamos aquí para discutir la teología de alguien. Ya sea metodista o bautista o presbiteriano, o que se bauticen de esta manera o aquella manera por rociamiento, no lo presten atención a eso. Yo estoy aquí para decir que Cristo ha resucitado de los muertos. Eso es lo principal. Y yo espero que no sea en vano. Estoy tratando de ayudar con eso a la gente enferma para que sepan que Él murió para sanarlos, igual que Él murió para salvarlos. Que Él venga y obre es mi oración. Solo creed. Todo es posible. Si puedes creer, cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo le he pedido al Padre en nombre de Jesús para que su Hijo venga. Y ustedes ríndanse a sí mismos, a Él. Yo mismo me rindo a Él, que Él nos hable en esta tarde. El Señor les bendiga. Muy bien. Párrafo 68. ¿En dónde están las tarjetas de oración? ¿Repartieron ustedes las a partir del cual y cuál se repartieron? Las E. Vamos a encontrar A, B, C, D, E. Eso es correcto. Vaya, veamos. Estuvimos llamando del 1 al 50 y vamos entonces a llamarlas un poco extraño ahora. Vamos a llamar hoy a partir del 75. ¿Quién tiene la tarjeta de oración E75? Es una cosita pequeña como esto, una pequeña tarjeta blanca. Tiene un número y una letra. E75. ¿Podría levantar su mano? Tal vez lo dije mal. Era como con la E. Oh, lo siento, hermana. Venga para acá, por aquí, al pie de los escalones. E75, 76, 77, 78, 79, 79. Muy bien. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Párrafo 69. Ahora sean muy irreverentes. Yo no seré responsable por críticos o por lo que suceda. Espero verlos de nuevo el próximo año o cuando sea que podamos conseguir la carpa. Le quiero dar las gracias a los hombres cristianos del Evangelio completo por su fina cooperación, por los pastores, su fina cooperación, por los guardias aquí y demás, y por los mujeres. Ellos han hecho un trabajo excelente por la hermana, la organista aquí y el pianista. Por cada uno de ustedes con sus grabadoras, por su ayuda, por su apoyo, por todo. Dios le bendiga ricamente, es mi oración, y ruego que Él recompense al 100 por 1. Recuerden,
Si yo les puedo hacer un favor, escríbanme. La noche no se pondrá demasiado oscura o la lluvia no caerá demasiado fuerte. Yo estaré orando por ustedes. Muy bien. Mientras ellos están tratando de ordenar la línea de oración aquí, para aquellos que tienen tarjetas de oración, comencemos la línea de oración para ahorrar tiempo. ¿Podrían ustedes, hermanos, comenzar? Y muy bien, traigan unas personas para acá. Párrafo 70. Por último, ¿cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Veamos su mano. Discúlpenme, Dios le bendiga. Mis queridos amigos, mi gente más gallarda, ¿se dan cuenta lo que ustedes hicieron hace rato cuando levantaron esa ofrenda? ¿Saben lo que hicieron? Ustedes me están ayudando a alimentar a mis hijos. Si sobra algo que yo no vaya a mis gastos en casa, corran como $100 al día, mi oficina y demás, mandando telas ungidas, todo es gratis. Y yo puedo asegurarles esto, hermano, hermana. No habrá ni un centavo de eso que se vaya para algo errado. A lo mejor de mi conocimiento se irá a los campos misioneros y me ayudará a predicar el evangelio a los que no son salvos y a los ateos del territorio. Luego el administrador sobre eso ya no está en las manos de ustedes. Está ahora en mi mano. Pudieran haber sido $100. Pudieran haber sido $300. Yo no sé cuánto fue. Si fueron $1,000. Yo no sé cuánto fue, pero lo que haya sido ahora depende de mí. Yo tendré que rendir cuentas a partir de este momento. Yo quiero ser un buen administrador para el Señor. Lo usaré a lo mejor de mi conocimiento para su gloria. Gracias y Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Continúe la lectura de este mensaje glorioso. Jehová Jireh, hermana reina, en los párrafos 71 al 75. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Lectura del mensaje Jehová Jireh, párrafo 71. Y ahora me pregunto, ¿se saben de memoria permaneced en mí sin la música? Ese canto, permaneced en mí. Solo un poquito fuerte, por favor, para que la multitud pueda venir. Así está bien, hermana. Si pueden venir. Yo amo ese canto. Vamos ahora a tranquilizarnos. Es una iglesia. Permaneced en mí. Oh Dios, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permaneced en mí. Ahora, Padre Celestial, sé tú con nosotros, Señor. Nos damos cuenta que la oposición está cerca. Satanás está furioso. La incredulidad está tratando de asentarse sobre el pueblo. Sin embargo, los ángeles están en su oposición. Están listos, ya sea que ondeen las banderas negras o las banderas blancas del cielo, ondearán en victoria. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús por la victoria. Ayúdanos ahora. Perdónanos de nuestros pecados. Que todos podamos encontrarnos en tu hogar un día en paz. Hasta entonces, ayúdanos mientras seguimos animándonos unos a otros a creer. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 72. Ahora, si el ingeniero vigila mi voz, solo suavemente, por favor. Ahora, la dama aquí, primeramente, toda esta gente, yo no la conozco. Ustedes saben eso. Soy un desconocido. Soy un desconocido para usted, me imagino. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto. Pero, sin embargo, Dios la conoce. Pero si el Señor Jesús me revela algo de lo que usted tiene necesidad, solo como esto, para los nuevos, justo me acaba de venir en mente. Aquí está un cuadro típico ahora. Les estoy hablando primeramente a los nuevos. Aquí está un cuadro hoy. Otra vez, el tiempo de la Biblia. Párrafo 73. El Señor Jesús, cuando salió, él era un profeta de Galilea.
y él reclamó que no hacía nada de sí mismo, sino solo lo que el Padre le mostraba. Entonces, un día él subió a Samaria. Él tenía necesidad de ir por su camino a Jericó, pero subió la montaña. ¿Te preguntan el por qué? Dijo que el Padre lo había enviado allá arriba, por supuesto. Él se sentó junto al pozo y una mujer salió a sacar agua. Y él dijo, él despachó a sus discípulos antes de eso para que trajeran algo de comida. Y él le dijo a la mujer, dame de beber. ¿Por qué haría él eso? Dame de beber. Quizás él no tiene sed. Ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a los samaritanos tal cosa como esa. Dijo, no tenemos trato el uno para con el otro. Eso es correcto. Dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te traería agua que no vienes aquí a sacar. Ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes nada con que sacarla. Él dijo, pero el agua que yo doy es vida, burbujeando. Pues ella dijo, nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que en Jerusalén. Él dijo, la salvación es del judío, mujer. Sabemos eso. Nosotros adoramos. Nosotros sabemos lo que adoramos. La salvación es para el judío. Pero la hora viene cuando el Padre no adorará en esta montaña, tampoco en Jerusalén, pero en el Espíritu y en verdad. Y tales busca el Padre. ¿Es eso escritural? Y luego, ¿qué estaba él haciendo? Llevando a cabo una conversación con la mujer. Él estaba contactando su espíritu. Párrafo 74. El padre dijo, sube allá. Eso es todo lo que él sabía hacer. El padre me dijo que viniera para acá. Eso es todo lo que yo sé hacer. Aquí está una mujer. Yo no sé nada de ella, pero ¿qué estoy haciendo? Contactando su espíritu. La misma cosa él hizo. Ahora, Jesús le dijo a la mujer, ve, trae a tu marido. Él encontró su problema. ¿Es eso cierto? Dijo, ve, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Tienes cinco. ¿Qué dijo ese judío cuando él le dijo de dónde era? Él dijo, esta es la señal de un Mesías. Tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Observen ahora a esta samaritana. ¿Qué va usted a decir? Pues ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, yo sé, cuando el Mesías, nosotros sabemos, los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Párrafo 75. ¿De qué era esa señal? ¿Los que acaban de llegar? Del Mesías. ¿Es eso correcto? Era la señal del Mesías para el judío. Era la señal del Mesías para los samaritanos. La misma cosa para los gentiles. Amén. Cuando Pedro subió allá, Jesús fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, si el Mesías no está en la tumba, sino que hoy está vivo en su iglesia, sigue siendo la señal del Mesías. ¿Es eso correcto? En la casa de Cornelio, cuando Pedro entró y le dijo con respecto a la visión que él vio en la azotea, vio a Cornelio y a ellos. Esa fue la señal del Mesías, de la resurrección. Amén. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los que oían.
¿Acaso no es grave que el día de hoy nuestros corazones estén como piedras? ¿No podemos ponernos tiernos? ¿Saben ustedes por qué? Yo vi algo semejante a si el Señor lo hace. Sucedió en una ocasión en la India, miles. En una ocasión en Durban, Sudáfrica, vi a 20,000 paganos nativos venir a Cristo a la misma vez. Yo vi a 25,000 personas sanar a la misma vez. Tuvieron que sacar 7 cargas, entre paréntesis, el periódico lo publicó. 7 camiones llenos de muletas, sillas de ruedas y cosas que retiraron de los terrenos por una sola oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra, su mensaje glorioso. Continuamos con el mensaje Jehová Jiré, predicado el día 29 de abril del año 1956. Continúe, hermana Edith, en los párrafos 76 al 80. Continuando con el mensaje Jehová Jiré, párrafo 76. Pero, nosotros tenemos demasiada doctrina. El doctor Jones dice que esto es telepatía mental, igual como lo hicieron los judíos. El otro dijo que es un diablo. No tenga nada que ver con ello. Pobre gente, nosotros necesitamos misioneros más que en cualquier otra parte del mundo junta. Es mucho más difícil lidiar con un pagano educado que con uno sin educación. Pagano significa incrédulo. Ahora, la dama, hermana, por supuesto, yo sin conocerla, nunca la he visto en mi vida. Tendría que haber alguna manera en la que yo, si Dios me dice para qué está usted aquí, o algo parecido a lo que él hizo a través de Jesús con la mujer, ¿lo aceptará usted a él? ¿Lo aceptará la audiencia a él con todo su corazón? ¿Creen ustedes que lo aceptarán? Observen aquí. La mujer está bajo juramento, como si fuera, entre paréntesis, nosotros no creemos en jurar. Levante su mano. No nos conocemos el uno al otro. ¿Es eso correcto, dama? Nunca nos hemos encontrado en la vida. No nos conocemos el uno al otro. Solo ha estado usted en mis reuniones, pero yo no la conozco. Eso es a lo que me refiero, ¿ve? No nos conocemos el uno al otro. ¿Es esta la primera vez que nos encontramos? Muy bien, entonces si algo es revelado, tendrá que venir a través de Dios. 77. Ahora, ustedes pudieran reclamar que es telepatía. Pueden reclamar que es del diablo. Bueno, eso determinará lo que ustedes recibirán a cambio. Ustedes saben que la mujer tocó su manto. Ella obtuvo virtud. Pero el hombre que le puso un trapo alrededor de su cabeza, ese soldado romano, los soldados que lo criticaron y lo golpeó en la cabeza con una vara y dijo, dime quién te pegó, te creeremos ahora. Ellos no sintieron ninguna virtud, no obtuvieron nada, condenación. Por eso se fueron al infierno. Si es que no se arrepintieron, por tanto, eso simplemente lo determina. Eso está mal. Ahora, si Dios me dice la razón por la que usted se encuentra aquí, ¿me creerá que soy su siervo, el siervo del Señor Jesucristo? Pero es su espíritu el que está aquí haciendo la misma cosa que él hizo en la Biblia. Recuerden que la audiencia completa lo reclamó también. Ahora, usted sea el juez. Si es verdad o no, júzguelo usted. 78. Ahora, la primera cosa que la mujer... Yo la veo a ella toda preocupada. Primeramente, sí, ella está nerviosa. Veo que ella está extremadamente nerviosa. Por supuesto, es el tiempo de la vida el cual ella está atravesando ese tiempo. Es por su edad. Otra cosa, ella tiene un crecimiento en su espalda. Eso es correcto. Uno en su pie también. Eso es correcto, sí, eso es correcto. Levante su mano. ¿Cree usted? Ahora,
¿Puedo yo quitarle ese crecimiento? No. Jesús lo hizo en el Calvario. ¿Lo cree? Tiene más problemas en los cuales se encuentra también. ¿No es así? Es un pariente de usted. Sí. Es como un problema doméstico. Es sobre casamiento y divorcio y así sucesivamente. Es su sobrino. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿me cree usted? Muy bien, vaya, reciba lo que ha pedido. El Señor Jesús, la 79. Gracias sean dadas a Dios. Ahora, Él está aquí. Yo no sé cómo lo juzgan ustedes. Eso depende de ustedes. Cristo. Yo he predicado su palabra. Cristo está aquí para confirmar su palabra, para cumplir su palabra. Ahora depende de ustedes lo que su corazón es. Continuaré con la línea de oración. ¿Cómo le va, dama? Yo no la conozco, dama. Usted sabe eso. Solamente Dios la conoce. En lo que a mí se refiere. Quizás usted tiene mucha gente que la conoce, pero yo no. Pero si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que es Cristo y no su hermano que está parado aquí haciendo esto? ¿Lo hará? Usted está sufriendo con una clase de algo que la vuelve rígida, artritis. Eso es correcto. Usted tiene artritis. Si eso es correcto, levante su mano. Y usted tiene un crecimiento también. Ese crecimiento está en su garganta. Eso es correcto, ¿verdad? Ahora, ¿cree usted? Entonces solo baje de la plataforma como una dama joven. La artritis se ha ido de usted. Vaya, coma su cena y lo que desee hacer usted. Digamos, gracias a Dios. Párrafo 80. ¿Cómo le va, señor? Somos desconocidos el uno para el otro. Me imagino, señor. Usted está consciente de que algo está sucediendo. ¿No es así? Sí, señor. La audiencia puede ver la expresión de la gente a medida que se acerca. ¿Cuántos han visto la fotografía del ángel del Señor? Veamos su mano. Eso es lo que está aquí mismo, al lado de este hermano. Eso es correcto. ¿Se da cuenta de que algo está sucediendo? Está parado entre nosotros en este momento. Señor, nosotros nos pararemos un día para ser juzgados. Yo no pudiera sanarlo si usted está enfermo. Usted sabe que Jesús hizo eso. Lo que Él hizo ya está pagado. Nosotros solo tenemos que creerlo, aceptarlo, tener fe en ello, creer que Dios lo intencionó para nosotros, lo cual es así. Pero usted está sufriendo con una... Veo que se mira como sangre o algo. Es una clase de... Es diabetes, diabetes del azúcar. Eso es correcto. ¿No es así, señor? ¿Me cree que soy su siervo? ¿Está la audiencia haciendo eso? Míreme un minuto, señor. Usted tiene un espíritu excelente, muy bueno en usted. Yo aprecio eso. Yo nunca lo he visto. Digo esto, usted no es de esta ciudad. Usted es de una distancia aproximada de 100 millas de aquí, de un lugar llamado King o algo como eso. Eso es correcto. Y su inicial es WC, como en Serasi. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Me cree ahora como el profeta de Dios? Entonces vaya, sea sanado. Jesucristo lo sana. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh. Continúa la lectura, hermana Rosalia. En los párrafos 81 al 85. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, párrafo 81. ¿Creen ustedes? No duden. Tengan fe. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Cree usted, ama? Yo creo que usted está diciendo la verdad. Muy bien. Que el Señor le bendiga y ayude. Ahora, en primer lugar, usted está sufriendo con un problema en su cabeza, una clase de nervio dañado. Usted también tiene un problema en la vejiga. ¿No es así que le está molestando? Eso es lo que le dijo el doctor de todas maneras. Eso es correcto. ¿Cree usted que está sanada? Entonces vaya y crea con todo su corazón y que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Gloria a Dios.
Oh, si esto acaso no me debilitó tanto, solo tenga fe, audiencia. ¿Están conscientes de lo que está sucediendo? ¿Se dan cuenta de que en alguna parte en la esfera sobrenatural está parado el Cristo resucitado? Él está allá en la audiencia también. ¿Lo creen? Miren para acá y díganle a él que lo creen. En cualquier parte en el edificio, solo miren y digan, Dios, yo lo creo. Párrafo 82. Por lo que está usted orando, damita, sentada allá al final, ¿me cree que soy su profeta? Usted quiere deshacerse de un hechizo nervioso, ¿verdad? Si eso es verdad, póngase de pie. La damita sentada en la... Está damita anciana parada allí. Eso es correcto. Usted estaba sentada allí orando porque usted tiene una condición nerviosa. ¿No es así? Es una perturbación mental. Usted siempre está molesta. ¿Es eso correcto? Si eso es correcto, mueva su mano de esa manera. Ahora, en este momento, usted no lo siente, ¿verdad? Se ha ido de usted. Usted está sanada. Su fe la ha sanado. Ahora puede irse a casa como una mujer sana, glorificando a Dios. Párrafo 83. Mire, hermana, no llore. Créalo. ¿Me cree que soy su profeta o su siervo? Yo no pudiera sanarla. Usted sabe eso. Si tuviera que hacerlo, ¿podría hacerlo? Pero si Dios me revela su problema, ¿lo aceptará usted? Su problema es que usted está muy débil. Eso es correcto. Usted ha perdido mucho peso. Yo la veo siendo una mujer grande, a lo que en realidad es hoy. ¿Por qué? Usted acaba de salir de un hospital. Usted tuvo una experiencia en el hospital y usted está tan débil que casi no se puede mantener en pie. Eso es correcto. ¿No es así? Así dice el Señor. Si eso es correcto, póngase de pie. Ahora, sus debilidades la están dejando. Usted se puede ir a casa y sea una mujer sanada. Su fe la ha sanado. Amén. Tengan fe en Dios si pueden creer. Párrafo 84. ¿Es usted el paciente o la persona? ¿Cree usted? ¿Cree usted lo que he predicado sobre Jesucristo siendo el Hijo de Dios? ¿Es eso correcto, dama? Usted es una creyente. ¿Cómo está usted? Usted pudiera ser un crítico, pero su espíritu es bienvenido. Usted es una creyente. Yo solo soy su hermano. Nunca la he visto en mi vida. Pero ahora, si usted está necesitando sanidad, yo no pudiera hacerlo. Usted sabe eso. Si usted está necesitando perdón por algo, a menos que usted haya pecado contra mí, yo pudiera perdonarle si usted pecó en contra de mí, pero Dios tiene que perdonarle. Pero su vida, usted no la puede esconder ahora, porque usted ya está en contacto, amén. Es maravilloso. Usted es una persona nerviosa también, en verdad, muy alterada, preocupada, y luego también tiene una ruptura. ¿Es eso correcto? ¿No es así? ¿Me cree que soy su profeta? Tiene más problemas que eso, hermana. Es un hijo por el cual está orando. El hijo está mentalmente retardado, su hijo. Usted está orando al respecto. Usted no es de aquí tampoco. Un lugar llamado Greenville. Eso es correcto. ¿No es así? Tome ese pañuelo con el que se limpió las lágrimas. Colóquelo sobre el niño. Estaremos orando por él. Párrafo 85. Por último. Sí, hermana, usted que está usando guantes negros, sus manos de esta manera, levántese, mire para este lado, hacia mí. Si yo no le cito a usted su oración, que estaba usted orando, que yo escuché en otra dimensión, otro mundo, si le digo lo que usted estaba orando, ¿creerá que Jesús la escuchó y que esta es su oración, su unción? ¿Quién escucha las oraciones? Cristo. Usted estaba orando por una condición de vejiga y estaba orando por una condición del colon y pidiéndole a Dios que yo le hablara a usted. ¿Es eso cierto? Si es así, yo quiero que se ponga de pie solo unos minutos para que la gente sepa. Voltee a ver a la audiencia. ¿Cree usted? No tema, hermana. Usted se va a poner bien. ¿Por qué digo eso? Se vuelve blanco, una luz alrededor de usted. Primero era una sombra oscura,
Luego esa luz bajó a medida que usted lo aceptaba. Ese mismo ángel que estaba allá se fue. Ahora vaya creyendo, no dude, porque él tratará de regresar. Y el último estado será 7 veces peor. Pero usted crea lo que se le dijo. Si él conoce lo que fue su pasado, seguramente él conoce lo que será su futuro. Y mire otra cosa. Esa caminata más profunda con Dios que usted está buscando, eso es correcto, es verdad. Usted va a recibir eso ahora, amén. No estoy leyendo su mente, solamente le estoy diciendo cuál es su deseo y lo que es su oración. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh. Continúe la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 86 al 89. Continuando con el mensaje Jehová Jireh, párrafo 86. ¿Cómo se encuentra, dama? ¿Qué piensa usted con respecto a todo esto? ¿Cree usted que es hijo de Dios y no su hermano? Usted sabe eso. Vaya, ¿cómo pudiera yo hacer esas cosas? No tengo. Hermana, tenga fe. Yo no puedo sanarla. Pero crea usted, se levantó hace rato, era la persona equivocada, era una damita sentada aquí enfrente, pero usted quería, usted estaba nerviosa, eso seguía provocándolo, pero su problema viene de su espalda, eso es correcto, ¿no es así, cariño? La niñita que está allí, levante su mano, sí, eso es cierto. ¿Ve? Usted se adelantó solo un poquito, eso está bien. Yo vi lo que estaba mal con usted. Ponga su mano en la dama que está a su lado, porque ella tiene artritis. Ella quiere recibir oración, ¿no es así, dama? La dama anciana, levante su mano. ¿Me cree ahora que soy su siervo? Tenga fe y crea. Veo que le está poniendo algo alrededor de su brazo. Oh, es una cosa de la presión de sangre. Y él le dice que su sangre está baja. Eso es correcto, ¿no es así? Permítame decirle algo más que pudiera animarla. La baja presión de sangre es peor que alta. Nos damos cuenta de eso, especialmente con su peso. Pero quiero preguntarle otra cosa. Permítame decirle para que usted sepa que Jesucristo está aquí. ¿Usted tiene a alguien más por él que está orando? Ese es su papá. Él no está aquí, pero él tiene mal la cadera. Eso es correcto. ¿No es así? Ahora vaya y tome ese pañuelo con el que se limpió las lágrimas y reciba lo que ha pedido. 87. Venga, dama, usted sabe que Dios puede sanar la diabetes. ¿Cree usted eso? Muy bien, vaya a decirle a él y dele las gracias, diciendo gracias, Señor. Crea en él ahora. Venga, dama, ¿me cree, hermana? Usted está muy joven para tener esa clase de condición. Esa es una condición femenina. Un problema de dama, eso es correcto. ¿No es así? ¿Cree usted que él es sana? Usted está sintiendo algo ahora que nunca antes había sentido. ¿No es así? Ahora vaya creyendo, llegará a suceder, si lo puede creer. Hermana, usted tiene una de las peores enfermedades que hay. Problema del corazón, pero Dios puede sanar el problema del corazón. ¿Verdad que sí? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Muy bien. Entonces vaya y recíbalo y sea sanada con todo su corazón. ¿Cómo se encuentra, dama? Ahora escuche. La artritis es grave. Los doctores no tienen nada para eso. Pero Jesús sí tiene. ¿Lo acepta usted? Vaya. Camine a través de la plataforma. Reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. 88. Venga, dama, ¿lo cree con todo su corazón? ¿Cree que Jesucristo está aquí para sanarla?
Muy bien, el problema femenino la ha dejado. Le quiero decir, eso tenía un flujo también, ¿no es así? Muy bien, vaya, regocijado, feliz, agradeciendo a Dios. Dios le bendiga. Lo vi que se escabulló allí, Satanás trató de... Pero, ¿sabe qué lo ocasionó? Era solo una cosita extraña, porque la mujer que acababa de pasar por aquí fue sanada con un problema del corazón. La misma cosa que usted tenía y que fue sanada. Es por eso que él trató de tumbarla allí para lastimarla. Pero él falló. Usted está sanada. Eso es correcto. Usted tiene una condición de dama. Lo principal, usted está nerviosa. En una condición de dama y un problema femenino provoca eso. ¿Cree usted que está sanada? Entonces vaya y recíbalo a él en el nombre del Señor Jesús. 89. Tenga fe, dama. ¿Qué viene siendo un problema de riñón o un problema de espalda para Dios? ¿Cree usted que él la restablecerá? Entonces vaya y recíbalo en el nombre. ¿Cree usted? Ajá. Espere un minuto. ¿Cree usted que de los que están allá ha resucitado el de los muertos? ¿Cree usted que su hija caprichosa regresará a casa y será salva, dama? Usted está orando por su hija, ¿no es así? Sí, ponga su mano en ese bebé a un lado de usted. Tiene un problema bronquial en sus tubos bronquiales, ¿no es verdad, dama? Tenga fe en Dios. Quede usted atrás de ella. Usted tiene un problema en la columna, ¿no es así, dama? Póngase de pie allí con la pequeña blanca entre corchete, palabras no claras. Ponga sus manos sobre la dama a un lado suyo. Ella tiene artritis y quiere ser sanada. Póngase de pie. Cree allí, lo tiene. Todo ha terminado. Ahora usted está sanada. ¿Qué? ¿Qué del resto de ustedes? ¿Creen ustedes en él? ¿Creen que él está aquí? ¿Qué es lo que ha resucitado a los muertos? ¿Quieren ustedes el Espíritu Santo? Esto es ustedes. Pueden recibirlo. Pónganse de pie y denle a él la alabanza y recibirán cualquier cosa. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Hemos concluido con el mensaje Jehová Jireh. Este mensaje fue predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1956. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Enseñanza sobre Moisés. Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1956 por vuestro profeta Elías William Marion Branham. Voy a iniciar con los párrafos del 1 al 7. Párrafo 1. Muy bien, Dios le bendiga, hermano Neville. Buenos días, amigos. Tengo que mirar bien de vez en cuando para darme cuenta si es mañana o tarde. Bueno, estoy contento de estar aquí esta mañana. Hace calor y ciertamente tuvimos una recepción calurosa. Ya no tenemos más primavera. Aquí tenemos verano e invierno. ¿No es así? Todo parece estar fuera de orden, de algún modo. Bueno, lo que me hizo llegar tarde es debido a que estoy limpiando la casa. Y esta mañana me sentía tieso y adolorido. Me levanté bastante temprano, pero no sabía que una mujer tenía tanto trabajo que hacer. Ellas ayudan a alistar 3 niños y luego para ir a la escuela dominical. ¡Oh, qué cosa! Es bastante que hacer, más de lo que yo pensaba que había que hacer. Y pensé, bueno, ahora, anoche estuve trabajando y llegué del campo evangelístico y estuve ayudando.
Vaya, ¿no es difícil encontrar trabajo? Yo ofrecí $35 a la semana para que alguien cuidara a los niños y nadie quiso hacerlo. Párrafo 2. No hace mucho agarré un pedacito de papel. Por supuesto, esto no va con esto. Decía que él estaba por aquí arriba. Alguna clase de político acá en Kentucky. Decía que él había estado en el ejército 2 veces. Había sido herido 3 veces como héroe. Había vivido como ciudadano en la vecindad. Él había hecho muchas cosas. Había rescatado la vida de 2 niños. Uno de un arroyo y otro de algo más. No recuerdo todo lo que él tuvo que hacer. Y finalmente pensó, bueno, que él había ayudado a mantener el orden en la vecindad y que pues él se lanzaría como candidato para un cargo. Y cuando lo hizo, de 100.000 personas, él sacó 5 votos. Él le preguntó al alguacil y si él podía conseguir una escopeta de cañón corto para ayudarlo a salir del vecindario. Dijo, era peligroso aún vivir allí. Él no tenía suficientes amigos que lo ayudaran a salir de la ciudad. Pero eso es agradecimiento americano. ¿No es así? Correcto. En América, entre más uno hace, más se lo espera que haga. Correcto. Más se espera de uno. Párrafo 3. Bueno, en esta mañana deseo manifestar mis elogios sobre lo limpia y bonita que luce la iglesia. Y cuando llegué, ellos tenían una puerta allí para brindar mejor circulación. Así que eso está muy bien. Quien sea que esté en la junta de síndicos aquí y ayudó a instigar esto, eso verdaderamente estuvo muy bien y es un trabajo bonito y limpio. Creo que el hermano Hall, si no me equivoco, fue quien lo hizo. Ese es un trabajo muy bien hecho. Ahora, es un poco tarde, pero ustedes saben cómo es la gente de la santidad. Vean, no tienen ningún tiempo definido, ¿verdad, hermano Schulter, hermano Bergman? Entre corchetes, los hermanos responden no. Todo es según nos sintamos dirigidos. Párrafo 4. Tuvimos reuniones maravillosas allá en el sur, pero solo pude hablar hace unos días. Prediqué por 4 meses consecutivos y no tenía suficiente voz ni para susurrar. Tenía que hacerle señas a mi esposo. Ustedes saben de lo que quería y es un poco. Y luego después de eso y volver aquí al norte donde tenemos este clima tan hipócrita como el que hemos estado teniendo. Entre paréntesis, pues frío un día y caliente el siguiente. Cierra paréntesis. Me dio una verdadera, verdadera gripe chapada la antigua. Y me levanté hace un par de días y comencé otra vez. Y así que, pero estamos muy agradecidos con el buen Señor por toda su bondad y misericordia para con nosotros. Y por lo bueno que Él ha sido. Tuvimos reuniones maravillosas allá en el sur. Y el Señor nos bendijo sumamente en abundancia. Párrafo 5. Y anoche, cerca de la medianoche, el hermano Ward me llamó a su casa y el hermano Argamil en el teléfono quería que yo comenzara en Suiza. Así que eso es demasiada actividad para un anciano. Así que nuestra próxima reunión empieza el 11 de este mes próximo en el Tabernáculo Cadilly en Indianápolis. En el Tabernáculo Cadilly en Indianápolis, desde el 11 hasta el 15. Y luego desde allí a Indianápolis, de Indianápolis a Indianápolis, con los hombres de negocio. Párrafo 6. Ahora creo que el hermano Neville me llamó y yo quería expresar mis agradecimientos a él y al trío Neville que vino y cantó para mí en ese funeral que efectué anteayer. Y le pedí al hermano Neville, no tenía cantantes, la familia Liddick, el señor Liddick, se había ido a casa, a la gloria, y yo ciertamente, si su hijo, entre paréntesis, no lo veo aquí, y descubrí más tarde que era un hijo adoptivo, sabiendo que su papá estaba muriendo, sin ser salvo, corrió a buscarme a la casa, y su papá fue salvo antes de morir. Así que la cosa más grande que ese muchacho alguna vez hizo fue venir a buscar a alguien para que orara por su papá antes de partir. Y el trío Neville vino y cantó hermosamente para ellos. Y así que el hermano Neville me invitó
que predicara esta mañana y esta noche también. Así que si se fijan bien, la escritura dice, pedid en abundancia, ¿para qué? Así que el hermano Neville es muy escritural en esas cosas. Y así que pues haré lo mejor que pueda. Párrafo 7, por último. Ahora, dije esta mañana, siendo que es Día de las Madres y queremos hablarles un poco a los niños. Pensé que esta mañana sería un buen tiempo para los niñitos. Ahora, yo pienso que el Día de las Madres... Ahora, no hay nada más dulce sobre la tierra de lo cual sepamos que una verdadera o genuina madre. Dios bendiga su valerosa alma, una verdadera, verdadera madre. Pero hoy en día tenemos tantos sustitutos que llaman madre, que no son madre. Ellos simplemente son mujeres que tienen hijos, pero no madres. Una madre chapada a la antigua es una que cuida de su familia y no anda en estos salones y bailes. Y toda la noche fumando, bebiendo y luego llega a la casa. Ella no se merece ese nombre sagrado de madre. Ella es solo una mujer, eso es todo, que está criando a un niño, pero no a una madre. ¿Por qué? Que madre tiene un significado diferente en ello. Ahora, yo pienso que si uno, amén, mis hermanos y hermanas, Dios le bendiga, continúa la lectura de este glorioso mensaje, enseñanza sobre Moisés. Hermana Reina, en los párrafos 8 al 12. Amén. Mensaje, enseñanza sobre Moisés. Párrafo 8. Ahora, para el Día de las Madres, quiero expresarme muy bien. Yo mismo tengo una madre anciana y canosa sentada aquí, y pienso que un día en particular está bien. Sin embargo, cada día debiera ser un Día de las Madres, no solamente una vez al año. Y la razón por la que estas cosas del Día de las Madres están aconteciendo hoy, y veo que solo tenemos un grupito, y todos nos conocemos unos a otros. Somos de los nuestros. Y esa es la razón que vamos a hablar de esta manera. Yo pienso que una madre debiera ser respetada cada día igual, ¿correcto? Una verdadera madre. El Día de las Madres no es otra cosa sino una gran tontería comercial, solo para sacarle el dinero a la gente. Y es una desgracia para la madre, un Día de la Madre. Para una vez al año. Bueno, nosotros no iremos a verla, pero le enviaremos un pequeño ramo de flores y eso lo resuelve. ¿Eso no es madre? Por el amor de Dios, una verdadera madre es una mujer, una que lo crió a usted y usted la ama y usted la ve y habla con ella todo el tiempo. Le expresa su amor a ella todo el tiempo, no solamente un solo día al año. Párrafo 9. Pero antes de comenzar con mi pequeño drama, me gustaría expresar esto y refrescar la memoria de algunos de ustedes y muchos de ustedes. Han muerto, muchos de ellos han partido desde que esto fue hecho. Fue en 1933. ¿Vieron ustedes en el periódico hace unas cuantas noches donde aquella mujer mató a ese hombre, lo arrojó a la entrada y pasó para atrás y para adelante encima de él con su carro hasta simplemente aplastarlo todo en la carretera? Y ellos dijeron, los abogados y demás dijeron, ¿no condena eso su conciencia? Y ella dijo, Dios y yo nos estamos cansando de la manera como tratan a las mujeres. Sí, ella es un ídolo, correcto. Nos estamos cansando. ¿Cómo puede esta nación caer tan bajo así? Me pregunto, ¿hasta dónde podemos llegar sin juicio divino? ¿Dios y yo? Si Dios fuera culpable de toda la insensatez que le culparon a él, él no sería Dios, eso es todo. Dios y yo, ¿qué cosa? Dios no tiene nada que ver en semejante cosa. Con razón, cuando ella esté allá en el tormento, ¿cómo pensará ella acerca de ello entonces? Oh,
Párrafo 10. América. Ahora, ustedes recuerdan, si ustedes no tienen esto anotado, apúntenlo. Esta es mi predicación, ¿ven? En 1933, cuando estábamos teniendo servicios aquí abajo donde el antiguo, yo creo que la Iglesia de Cristo está allí ahora, antes era el antiguo. Está por aquí, hermano Neville, directo hacia abajo. Charlie Kuhl solía vivir allí. ¿Cómo es? El orfanato por acá en la avenida Maid. En 1933, yo acababa de comprar un Ford 1933 y lo dediqué al Señor esa mañana. Y antes de irme a casa, vi una visión. La tengo escrita, un papel viejo y amarillo todavía esperando en una Biblia. Yo vi que venía el tiempo del fin. Párrafo 11. ¿Y cuántos pueden recordar cómo lucían los carros allá en el año 1933? Oh, era como alargado así y bien alto en la parte de atrás y rebajado para colocar la llanta de repuesto. Yo vi una visión de que antes de la venida del Señor, los carros tendrían la forma de un huevo. ¿Cuántos recuerdan esa predicción? ¿Queda alguien aquí? El hermano Stuart partió, supongo. Era el año 1933, cuando estábamos teniendo servicios por acá. Supongo que casi todos ellos ya han partido desde aquel entonces. Párrafo 12. Y predije que América, el Dios número uno de ellos serían las mujeres. Eso es lo que es. Todo es copiado de Hollywood. Yo tengo cosas en registros de los archivos de la FBI que los sacudiría en pedazos el solo decirles allí donde el escándalo de estas estrellas de cine, lo cual casi no hay una de ellas que no sean prostitutas. Y la FBI lo expuso recientemente. Yo lo tengo de sus propios archivos. Y así que todas ellas viviendo afuera, aún estas estrellas de cine, donde ellos probaron que entraron y las encontraron viviendo con hombres por 25 y 50 dólares la noche, por cada hombre, de punta a punta, en Hollywood y todas partes, tenían hogares privados y hombres allí en eso que las envidiaban a esas personas. Hombres allí en eso que las enviaban a esas personas. Y eso es lo que nosotros miramos. Televisión y por acá en estas pantallas y cosas. Y permitimos que nuestros hijos le llamen a eso un ídolo. Y luego, ¿a eso le llaman madre? Eso está muy lejos de ser madre. Eso es inmundicia. Exactamente. Y sin embargo, ellas fijan el ritmo del día. Dejen que ellas, la clase de ropa que ellas usan, y miren a las mujeres americanas vestirse exactamente igual que ellas y todo así, seguro. Y el Dios de América es una mujer, no Jehová. Ellos se han apartado de eso. Miren, no para la verdadera madre. Pongan eso a un lado. Esa es una cosa sagrada de la cual vamos a hablar. Pero yo me refiero es a las mujeres. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga. La lectura, estamos lecturando el mensaje Enseñanza sobre Moisés. Mensaje predicado el día 13 de mayo del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, Dios le bendiga, en los párrafos 13 al 20. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Enseñanza sobre Moisés, párrafo 13. Y recuerden, yo predigo que antes de la gran y total aniquilación, lo cual no digo que el Señor me dijo esto, pero yo creo que habrá algo que sucederá entre ahora o en ese tiempo. En 1977,
pudiera venir en esta misma hora, pero entre ahora y 1977, yo predigo a una gran destrucción o una aniquilación total de la tierra entera entre ahora y 1977. Yo lo predije en 1933. Yo predije que las mujeres seguirán en declive moral y que la nación seguirá cayendo y seguirán a la madre o así como la madre hasta llegar, hasta cuando una mujer llegue a ser un ídolo y después de un tiempo que América sería gobernada por una mujer. Apúntenlo y vean si no es correcto. Una mujer ocupará el lugar de presidente o algún puesto de alto poder en América. Yo digo esto con respeto, damas. Cuando una mujer se sale de la cocina, ella está fuera de su lugar correcto. Allí es donde ella pertenece. Fuera de eso, ella no tiene ningún lugar. Y ahora yo no soy duro con ellas, pero solo digo lo que es la verdad y lo que la Biblia. Anteriormente, el hombre era la cabeza del hogar, pero eso era en los días de la Biblia. En él no lo es más. Él es un títere, o él es la niñera o algo así, y ahora no, ella es la que cuida de un perro, practica el control de la natalidad y carga un perrito por allí en sus brazos todo el tiempo, de manera que puedan andar de acá para allá toda la noche. Párrafo 15. Yo no estoy hablando acerca de la madre, de la madre. Dios las bendiga. Miren, eso es lo que mantiene unida la nación. A medias es una verdadera buena y sagrada madre, salvada por Dios, correcto. Pero es una vergüenza lo degradadas que están nuestras mujeres. Yo tengo un artículo del periódico que recorté después de esta última guerra mundial, número 2, que decía: ¿a dónde se ha ido la moral de las mujeres americanas que después de 6 meses en ultramar, 4 de 5 soldados fueron divorciados por sus esposas y ellas se habían casado con otros hombres? Ellas ni siquiera pudieron esperar que ellos regresaran de ultramar, soldados allá muriendo en el campo de batalla. Esa persona que hace eso no es digna de ser llamada madre. Ese nombre sagrado no lo es. Bueno, yo siempre he sido llamado odiador de mujeres, pero no lo soy. Yo pienso que una mujer es una cosa maravillosa, y especialmente una madre, pero ella debería estar en sus lugares y no ocupar el lugar de los hombres, y no ocupar el lugar de Dios. Párrafo 16. Y esta mañana yo escuché a una iglesia de la santidad diciendo que una madre gobierna las estrellas del cielo y todo esto. Yo puedo imaginarme a los católicos haciendo eso con la Virgen Miriam y así por el estilo, adorando a esas mujeres muertas como Santa Cecilia y todas esas, lo cual es la forma más
refinada de espiritismo. Eso es todo lo que es, cualquier cosa que intercede con los muertos es espiritismo. Así que existe un solo intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús, correcto, ningún otro santo ni nada aparte del Señor Jesucristo. Es el único que es intercesor entre Dios y el hombre. Pero cuando yo veo las iglesias y poniéndose aún detrás del púlpito y quitan todo lo sagrado de Cristo y se lo dan a la madre, quitan todo lo sagrado y luego ellos comienzan así, y allí lo tienen ustedes. Párrafo 17. Así que, pero aún queda una madre verdadera, alabado sea Dios, igual que cuando usted cuando usted ve a un hipócrita, hay un cristiano verdadero que realmente sí vive la vida donde ustedes tienen un pro, tienen un contra, así es. Y ahora esa clase de madre y esa clase de hijo, miren, deseamos hablar acerca de eso en la Biblia. Párrafo 18. Ahora me pregunto, ¿cuántos niñitos y niñitas tenemos aquí en esta mañana? Si ustedes escucharon el programa radial del hermano Nevi ayer, ¿a cuántos niñitos y niñitas les gustaría subir aquí arriba y sentarse en el asiento de enfrente mientras que les hablo? ¿Les gustaría subir aquí? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco asientos aquí, uno aquí, son seis, y algunos pequeños asientos por aquí. ¿Les gustaría pasar al frente a algunos de ustedes pequeñitos que puedan andar sin su mamá y que les gustaría subir aquí arriba? Ustedes son más que bienvenidos. Alguien dice, ellos están atrás en el salón de la escuela dominical. Ellos están en el salón de la escuela dominical. Bueno, eso está bien. Esperemos unos pocos minutos y seguiré hablando y ellos saldrán en pocos minutos y nos reuniremos alrededor los de ojos negros y café azules aquí arriba y hablaremos con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuántos aman al Señor? Digan amén. Muy bien. Párrafo 19. Ahora quiero hablarles a las madres y a los niños, y esto va dirigido a ellos. Esta noche, si el Señor lo permite, deseo hablar sobre el primer milagro que Jesús realizó y cómo fue hecho y con qué poder y qué hizo él cuando lo hizo. ¿Cuántos saben cuál fue el primer milagro que él hizo? Díganlo todos juntos. Convirtió el agua en vino. Eso es correcto. El primer milagro que él hizo. Ahora, si el Señor lo permite, mientras yo estaba estudiando esta mañana, esto me vino a la mente. Párrafo 20. Veo que tenemos a nuestro buen amigo el Señor y a la señora Yecker allá atrás, creo yo, esta mañana. Casualmente los vi mientras volteaba alrededor del poste en esta dirección. El otro día me estaba haciendo un examen. Yo tenía que mantenerme al corriente con los exámenes con respecto a los viajes para ultramar. Y cuando salí, pues me encontré con el señor y la señora Yecker sentados allí afuera en la oficina.
El doctor Cheque en el Louisville es un hermano cristiano muy fino. Déjenme decirles, yo realmente conocí a un hombre de verdad allí, uno genuino, que era en Dios y deposita en él su confianza. ¿Saben qué? Déjenme decirles, yo encuentro más doctores que creen en sanidad divina que predicadores. Correcto, uno les habla y ellos dicen ciertamente. Y cuando me iba, él tomó mi mano y dijo: hermano Branham, usted hace más por la humanidad de lo que yo alguna vez pudiera hacer. Él dijo: eso es correcto. Dijo: usted puede ayudar a gente que yo ni siquiera pudiera tocar. Dijo: eso es correcto. Yo dije: bueno, por supuesto, usted puede coser o componer un hueso o algo así, pero Dios hace la sanidad. Él dijo: eso es correcto, amén. A mí me gusta ver gente de mente amplia que piensa de manera sensata. Yo pienso que la cirugía y un doctor en medicina y un quiropráctico osteopata, sanidad divina, y todos juntos, si algo de eso puede ayudar a alguien, yo estoy a favor de ello. Y cuando usted ve a un doctor condenar a un predicador, y el predicador condenar a un doctor y un osteopata condenar a un cirujano, el cirujano condenar a un doctor en medicina, ¿ustedes pueden imaginarse esto? ¿Hay algún motivo egoísta en alguna parte? Eso es correcto, porque cada uno de ellos ha probado que ellos ayudan a alguien. Eso es exactamente correcto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con la lectura del mensaje Enseñanza sobre Moisés. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 25. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Enseñanza sobre Moisés, el 13 de mayo del 56. Párrafo 21. Ahora, el asunto de ello es, yo pienso que si nuestros motivos están correctos y nuestros corazones están correctos por la gente, todos debiéramos trabajar juntos para ayudar a nuestro prójimo, para hacer que la vida sea más fácil, y entonces sus motivos no son egoístas, dando alabanzas a Dios, quien nos da todas las cosas gratuitamente. Amén. Sí, Señor. Nosotros no deberíamos tener egoísmo en ninguna parte. Debería ser perfecto. Si el quiropráctico puede ayudar a este, el osteópata puede ayudar a este, el cirujano ayuda a este, y otro más ayuda a ese, oremos que todo ello, por todo ello, amén, para que Dios ayude a que su pueblo querido esté bien y contento. Desde luego, no tenemos mucho tiempo para permanecer aquí, apenas unos pocos días y nos vamos rumbo a otra parte. Así que lo que estamos procurando hacer es hacer la vida un poco más fácil para que ustedes puedan tener un tiempo mejor mientras que están aquí. Amén. 22. Ahora, basados en este pensamiento, inclinemos nuestros rostros antes de que abramos la Biblia y hablemos con nuestro amado Salvador, nuestro bondadoso Padre Celestial. Venimos tan humildemente esta mañana a tu presencia y te damos gracias por encima de todo lo que alguna vez en la tierra o que alguna vez será, por el Señor Jesucristo, porque Él fue quien unió al hombre y a Dios y nos reconcilió a nosotros, pobres e indignos extranjeros impíos, alejados de Dios por elección de nosotros mismos,
Nosotros hicimos nuestra propia elección y nos alejamos de Él. Y Él fue tan bueno en venir. Y mientras que nosotros éramos desagradables para Dios, mientras que éramos pecadores alejados de Dios, Él nos reconcilió nuevamente con el Padre a través del derramamiento de su propia sangre. ¿Cuánto te damos gracias por Él? Y hoy está parado como un mediador, el único entre Dios y los hombres. ¿Quién puede hacer que una oración llegue a la presencia de Dios a través de la plataforma de su propia sangre que Él derramó desde la tierra hasta la gloria? Vino a esta tierra por la vía de un establo, nació en un pesebre, salió de la tierra a través de la pena capital. La tierra no lo quiso a Él. El cielo no lo podía recibir a Él porque Él era un pecador. Él tenía nuestros pecados sobre Él. La tierra no lo quiso a Él. Ellos lo rechazaron. Que muera tal persona. Él ni siquiera tuvo un lugar donde nacer o un lugar donde morir. Y Él estuvo colgado entre los cielos y la tierra. El cielo no lo podía recibir a Él, ni la tierra lo quería tener. Y Él murió de todas maneras, para salvarnos del pecado, para sanar nuestra enfermedad, para darnos gozo y una estadía amorosa mientras que estuviéramos aquí en la tierra. ¡Qué Salvador! ¡Oh, cuánto te damos gracias por Él! Amén. Oh Dios, permite que cada adoración de nuestro corazón sea derramada hacia Él y solo a Él. Que cada respeto y cada adoración, que todo lo que salga de nuestros labios o corazón sea puesto en Él, quien es digno de todo, aquel quien se sentó sobre el trono un día con el libro en su mano. Ningún hombre en el cielo ni en la tierra era digno o capaz de aún mirar en el libro o desatar los sellos que lo tenían sellado. Y este cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo vino y lo tomó de su mano, abrió los sellos y desató la palabra al pueblo. Y Padre, rogamos hoy que su Espíritu Santo desate nuestros corazones de toda su tiniebla, desate nuestra lengua de todo lo que es vil, perdone todos nuestros pecados y quite toda la oscuridad y entre en nuestros corazones esta mañana. Y especialmente estos niñitos, Dios, bendícelos mientras que ellos están sentados aquí esta mañana con sus amorosas madres. Dios, cuánto te agradecemos por la maternidad, por madres verdaderas, en medio de toda esta oscuridad e idolatría, e inmundicia y corrupción del mundo. Con todo eso tenemos madres verdaderas y genuinas. Cuánto te damos gracias por ellas, jóvenes y ancianos, ambos por igual, te damos gracias, Padre, por la verdadera maternidad, y rogamos, Dios, que tú las bendigas. Verlos a ellos sentados aquí esta mañana, muchos de nuestros hermanos y hermanas, trayendo en ellos rosas blancas o claveles blancos y flores, significando que su querida y santa madre ha cruzado más allá del velo al otro lado, no muerta, sino viva por los siglos de los siglos. Algún día ellos bajarán también al río y allí ellos volverán a verlos otra vez. Al otro lado, muchos traen en ellos rosas rojas de que la madre aún está aquí. Te damos gracias por eso. Ruego que tú nos bendigas juntos mientras que estudiamos tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 24. Ahora, que el Señor les bendiga. Y comenzaremos directo en la palabra esta mañana. Ahora, primero, antes de este pequeño drama, yo pensé que las madres y los niñitos, y ellos probablemente me oirán porque este micrófono tiene una voz tremenda. Y voy a dar un pequeño drama, porque me he estado dando cuenta en mis servicios que a veces los dramas ayudan bastante. ¿No les parece? Los pequeñitos lo entienden mejor. Yo estoy mirando un par de muchachitos de ojos brillantes sentados mirándome en este momento, los cuales serán hombres del mañana si es que hay un mañana. Párrafo 25.
Y ahora, antes de traer el drama o cualquier otra cosa que está sucediendo en la iglesia, eso debe tener el respaldo bíblico. Amén. Tiene que haber el respaldo bíblico. Primero, abramos todos en Mateo, el capítulo 16 y el versículo 25, y leeremos estos versículos. Primero, mientras estamos leyendo, preparándonos, quizás para ese entonces los niñitos hayan salido. Ahora, en Mateo 16, 25 leemos esto. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, esta es una escritura muy importante. Leamos todos esa escritura. ¿Cómo dice? Todos, niñitos y todos, juntos ahora. Entre corchetes, la congregación lee la escritura en voz alta con el hermano Branham. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. En la lectura continuamos con el mensaje Enseñanza sobre Moisés. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 26 al 32. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Enseñanza sobre Moisés, párrafo 26. Ustedes saben, niños y niñas, y yo sé que los más viejos disfrutarán esto igual que los niños, pero esa escritura es tan importante y algunas escrituras eran tan importantes que Dios las puso en todos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esta es tan importante que Él la puso 6 veces en el evangelio. 6 veces salió esto de sus propios labios, de los labios de Jesús. Párrafo 27. Ahora, en Marcos, entre paréntesis, abriremos allí, en el capítulo 8 de Marcos, y comenzaremos con el versículo 34, y leeré un poco allí. Y yo quiero que se fijen aquí otra vez. Es una continuación de esto donde Jesús lo habló, y recuerden, Él lo puso 6 veces en el evangelio. Para así estar seguro. 2 es un testigo, pero Él lo puso 3 veces para que, ¿ven? Para que ustedes estuvieran seguros de recordarlo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, uno de los traductores puso, tome su cruz y sígame diariamente. Ahora el versículo 35, escuche. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 28. Ahora tomemos este versículo 35 y citémoslo juntos ahora. Muy bien, ahora digámoslo juntos. Vamos a tomar Marcos 8:16. Ahora digámoslo juntos. Marcos 8:16-35. No, la dije mal todavía, Marcos 8. Discúlpenme, Marcos. San Marcos capítulo 8, versículos 35. Ahora, si lo tenemos, leámoslo. El hermano Branham y la congregación leen la siguiente escritura. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Párrafo 29. ¿No es eso maravilloso? Ahora comenzaremos directamente con nuestra pequeña historia y a medida que los niños vengan, ellos tomarán sus lugares. Los sugieres, vigílenlos mientras ellos se aquietan. Vean si los pueden acomodar aquí. Mientras que tomamos y relatamos nuestra historia. Vamos a basar esto esta mañana en un drama y muchas veces hace unos cuantos días, el hermano y la hermana Wood estaban conmigo, creo yo, allá en la última reunión y yo estaba hablando en el desayuno de los hombres cristianos de negocio y yo traje un drama de Zaqueo arriba en el árbol, sicómoro. Y cuando Jesús pasó y cómo es que él agarró un bote de basura, ustedes saben, lo dramaticé.
y se subió en un árbol para ver a Jesús y un hombre de negocios sentado arriba en el árbol. Ustedes saben, escondiéndose de Jesús. Y Jesús, ustedes saben, como si él no sabía en dónde él estaba. Y entonces él dijo, oh, me dicen que ese hombre sabe cosas y puede predecir cosas. Y sabe en dónde el pez tiene un, yo no lo creo. Y Jesús pasó debajo del árbol y él dijo, ah, él no puede verme, yo estoy sentado arriba de un árbol. Jesús se detuvo y miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende. No solamente sabía que él estaba allí arriba, pero él sabía quién era él. Así que yo pienso que un pequeño drama a veces ayuda a la gente anciana, a los viejos muchachos y muchachas, igual que a los jóvenes. Párrafo 30. Ahora bien, ustedes me pudieran preguntar, después de que esto haya terminado, hermano Branham, ¿de dónde saca usted esta información de estos personajes y nombres? En algunos de ellos he sido ayudado por mi buen amigo, el hermano Bot, Clifford, y otro, por Josefo, el gran historiador, y esos libros sobre historia que he leído acerca de este evento, y así por el estilo. Y así es como yo obtuve mi información de lo que vamos a presentar en drama esta mañana para esto, 31. Veo que nuestros pequeñitos ya están saliendo y para esta historia que vamos a relatar en esta mañana, ahora ustedes niñitos y niñitas, si ustedes pueden, los que deseen, pasen aquí al frente. Tenemos 5 o 6 asientos vacíos. Si les gustaría subir aquí, estaríamos contentos de tenerlos. Ustedes están entrando a tiempo para el pequeño drama aquí. Y ahora, así fue como yo vine a obtener esta información, como vine a encontrarla. Alguien pudiera venir por allí y decir, bueno, yo nunca leí esa parte en la Biblia, pero si usted no lo hizo, la historia lo recopiló. ¿Ve usted? Así que todo es la misma historia, solo que es dada en forma de un pequeño drama. Por último, el párrafo 32. Y así que eso es. ¿Es ese tu hermanito? Oh, él sí que se parece a ti. Y él es un niño muy fino. Uno sencillamente lo nota muy bien. Ahora, ¿tú quieres pasar aquí y sentarte aquí abajo? ¿Hay 2 niñitas o 3 niñitas? Vaya, eso está muy bien. Ahora, yo quiero, esta pequeña historia en esta mañana es para las muchachitas y los muchachitos. Señora Collins, yo creo que esa es usted allí y la otra hermanita. ¿Tú quieres ir allí, cariño, y sentarte? Sí, yo creo que hay un lugar justo aquí. Si la dama quita su cartera y por acá hay 2 asientos aquí. Yo quiero a todos estos muchachitos y muchachitas aquí arriba enfrente, de manera que pueda hablarles a ellos. Miren, acá tenemos unas sillas aquí, necesitamos que consigan una silla. Sí, señor, que algunos de ellos nos ayuden aquí. Y queremos que esto sea solo para estos muchachitos y muchachitas. Oh, hermano, no está bien eso. Miren, eso es. Yo creo que ustedes necesitarán unas cuantas más, hermano Neville. Veo 2 más viniendo. Ahora, eso está bien. ¿Cuántas madres hay aquí? Levanten su mano. Oh, eso es maravilloso. Ahora, eso está, pero muy bien. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje Enseñanza sobre Moisés. Hermana Lidia, por favor, continúe en los párrafos 33 al 38. Continuando con el mensaje Enseñanza sobre Moisés del 13 de mayo 56, párrafo 33. Ahora, si ustedes, muchachitas, en la parte de atrás desean pasar aquí, háganlo, pues. Si tienen la edad suficiente como para estar lejos de mamá, y si mamá quiere traerles aquí arriba, pues, dile que venga, es para mamá. También, muy bien, ahora. Ahora, déjenme decirles, niños, que nosotros acabamos de leer un versículo. ¿A todos ustedes les gustaría citarlo conmigo? ¿A todos les gustaría citar este versículo conmigo? Miren, se encuentra en San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 25, de lo que vamos a hablar. Ahora, estos pequeños,
cada muchachito y muchachita en esta mañana. Cite esto conmigo ahora. Digan, San Mateo, los entre corchetes, los muchachitos y muchachitos repiten después del hermano Brana. El capítulo 16, el versículo 25. Ahora, ustedes citen conmigo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La hallará, sí, digámoslo otra vez, porque todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Maravilloso, 34. Ahora, niños y niñas, ¿saben que hay muchas cosas en el mundo que son muy valiosas? Y una de esas cosas es, ustedes la tienen con ustedes hoy, es el alma que está dentro de ese cuerpo. Y esa es la cosa más valiosa en el mundo para ustedes. ¿Es correcto eso, madre? Diga amén, la cosa más valiosa que usted tiene en su alma. Y ahora, si usted guarda su alma, entonces usted la va a perder. Y si usted pierde su alma, entonces usted la va a salvar. Si usted pierde su alma por Jesús, ¿ve? En otras palabras, si usted cree en Jesús, usted se convierte en su discípulo. Y entonces, si usted le entrega su vida a Jesús, cuando está joven así, entonces usted va a, Él se la va a salvar para vida eterna. Pero si usted quiere guardarla, usted la va a perder. Si usted la perderá, si usted quiere actuar como estos otros muchachos y muchachas de por aquí, y salir y hacer como ellos hacen, entonces ustedes la van a perder. Pero si ustedes quieren entregarle su vida a Jesús, entonces ustedes la van a salvar por la eternidad y para siempre. 35. Ahora, ustedes recuerden eso ahora. ¿Qué es la cosa más valiosa en todo el mundo? Es su pequeña alma, y si usted la guarda, la pierde. Si usted la entrega a Jesús, usted la salva. ¿Puede decir eso conmigo? Sí, digan, si yo la guardo, entre corchetes de los niños repiten, la perderá, y si yo la entrego a Jesús, la salvaré. Eso es ahora si lo hicieron bien. ¿No es eso? Todas las madres que piensan que eso estuvo bien, digan amén. ¡Oh, qué bueno! Eso está bien. Vean, ustedes, esa es una cosa que ustedes pueden hacer. Ahora, sigan adelante. Si ellos desean actuar así y los del mundo desean, si los muchachitos y muchachitas desean salir allá y hacer cosas y decir mentiras y decir cosas que están erradas y engañar y robar y hacer cosas malas y copiarse en la escuela y demás, que sigan adelante, ellos pierden, ellos la perderán. Pero si ellos la entregaran a Jesús y no hacen eso, ellos entonces la salvarán. Eso es lo que usted desea hacer, ¿no es así? 36. Ahora vamos a comenzar nuestro pequeño estudio. Miren, ese es nuestro respaldo, recuerden eso. Ahora bien, comencemos nuestra pequeña historia. Ahora, para la gente anciana y para los padres y madres, ustedes escuchen también. Miren, ustedes especialmente, ustedes madres y padres, y daremos comienzo. ¿A ustedes les gusta la historia? Sí. Oh, a mí me encanta. Miren, especialmente ustedes lean muchas historias que no son verdaderas. Pero esta historia es verdadera, absolutamente la verdad. Cada palabra de ella está en la Biblia de Dios.
Así que tienen que ser la verdad, ¿ven? Por cuanto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. 37. Mira, tú sabes, dijo, yo estoy muy cansado. Estoy que me muero del cansancio. Bueno, dijo, ¿por qué no subes y te acuestas? Recuéstate en el catre, el sofá allá arriba y acuéstate. Él dijo, pero estoy tan cansado. Dijo, cariño, si tú hubieses visto lo que yo vi hoy. Dijo, bueno, ¿qué fue lo que viste? Dijo, no puedo decírtelo delante de los niños. Es demasiado horrible. Fue muy malo. Bueno, ¿qué fue lo que viste? Bueno, voy a subir y acostarme un ratito. Y luego después de la cena, cuando hayamos acostado a todos los niños, entonces te contaré lo que sucedió. Muy bien, dijo ella. Y él subió las escaleras, se acostó. Estoy tan cansado. Vaya. Ustedes saben cómo se pone papá cuando está cansado, realmente cansado. 38. Y al poco rato la niña de ojos brillantes, ella comenzó a correr por todo el piso y a hablar un poco en voz alta. Ella dijo, no hagas eso, despertarás a papá. Y él estaba tan cansado que quería morir y ya no quería vivir. Y si papá está así de cansado, pues nosotros deberíamos dejarlo dormir un ratito. No lo despiertes. La pequeña Miriam va y se sienta para quedarse bien quieta. Y al poco rato ella ya tenía la cena toda lista. Entonces sube sigilosamente las escaleras y llama a Amram. Y él dijo, sí, Jocabel, querida, ya voy. Entonces ellos bajaron las escaleras. Ustedes saben, y disfrutaron de una buena cena. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo tan precioso. Si el día de mañana nos permite, continuaremos con este mensaje, Enseñanza sobre Moisés, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1956. Vamos a dar una oración para despedirnos de este grandioso compañerismo. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos has abierto un mensaje más para vuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Que si el día de mañana tienes un día más, nos acercaremos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre amado. Qué glorioso ha sido tu mensaje. Cuando tú enviaste a tu Hijo Jesús, Él ni siquiera tuvo un lugar donde nacer o un lugar donde morir. Y Él estuvo colgado entre los cielos y la tierra. El cielo no lo podía recibir a Él, ni la tierra lo quería tener. Y Él murió de todas maneras para salvarnos del pecado, para sanar nuestra enfermedad, para darnos gozo y una estadía amorosa mientras que estuviéramos aquí en la tierra. ¡Qué salvador! Por eso, cuánto te amamos, Padre Celestial, por ese precioso Hijo que tú nos enviaste. Nos ha abierto los siete sellos, nos ha revelado todos los misterios, Padre, porque tú enviaste Apocalipsis 17 en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas, Señor. Y la promesa siguiente, Padre amado, Apocalipsis 18 al 11, esa es la razón, ese es el motivo por el que nos
unímonos, nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, de esa manera, hacer lo que tu propósito es, tu promesa, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te pedimos, más adelante tenemos un culto, un mensaje glorioso, Señor. Gracias a aquel siervo que se ha parado, Padre amado. Se ha parado firme tu palabra, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu para que se ejecute, Señor, y llevemos la unción necesaria. Tú dijiste que somos hacedores de unciones, Señor. Muchas gracias. Te pedimos una vez más, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermana Lidia. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Lidia. Saludos para hermana Vicky. Ya, se la saludo. Amén. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino
a su posición original. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venir y ver. Está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después
restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una cuya escritura está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Cuya escritura le está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.